Denis Peña una vez más con ustedes, amigos, y ahora me encuentro con el shortstop de los Tigres del Licey, Blake Graham. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Blake pertenece a la organización de los Rojos de Cincinnati y él jugó este año en AAA, so le voy a preguntar un poquito sobre esa experiencia. So you belong to the Cincinnati Reds organization and you played AAA this year, so how was that experience for you? It was great, I was in Louisville, Kentucky, that's where our AAA was located, and Louisville is a really nice place, really nice stadium, and everything went good, yeah. Dice que le fue increíble porque jugó en Kentucky y fue un lugar que era muy bueno, había un buen estadio y un ambiente muy bueno, era un lugar bueno para estar jugando. So, from AAA, you come to the Dominican Republic, So, I want to know what's the difference between playing in the States and playing here in the DR. So, le pregunto, de jugar AAA y venir a República Dominicana, ¿cuál es la diferencia de jugar en los Estados Unidos y jugar aquí en la República Dominicana? Yeah, this here is just, it's a blast, it's fun. The amount of attention that you get from the fans, you know, the way that they're in the games, there's nothing like it. It feels like, you know, it's a playoff atmosphere every night. And, you know, it's really fun, you know, and everything else is put aside and it's all about winning. Dice que es increíble porque es un lugar donde todos los días tienen una atmósfera de playoffs y que la atención que reciben los jugadores de parte de los fanáticos es increíble. A él le gusta porque es una mentalidad de que todo se pone a un lado y lo único importante es ganar juegos. Speaking about the fan attention, I mean, you have made amazing plays in the shortstop and everybody kind of goes crazy in the social media. So, how are we dealing with that? So, igual ha hecho una jugada increíble ahí en el shortstop que han tenido mucha atención en las redes sociales. Se lo digo, ¿cómo él se siente sobre eso? Nah, it's great, you know. I see people around town, around Santo Domingo, and, you know, everybody wants to take pictures and, you know, it's really neat and I'm kind of feeding into it and just enjoying it. Bueno, dice que ha sido muy cool porque cuando las personas lo ven caminando en la calle aquí en Santo Domingo quieren tomar sus fotos y saben quién es él y ha sido algo cool para él personalmente. You and Nick Heath are the two guys that are enjoying this season way more than anybody, in my opinion. I mean, that's like nothing like you two out there, and I know you guys are really close, so how you guys, you come from different backgrounds, way different from the Dominican, and you guys come here, so how you guys have been dealing with that, what you guys tell each other about the experience. So Eli y Nick Heath se llevan muy bien y son los muchachos que están disfrutando esta liga más que todo el mundo. Ellos se divierten demasiado y le pregunto que ellos de tener unos antecedentes como tan diferentes, vienen de lugares muy distintos a República Dominicana, ¿cómo se están adaptando ellos aquí? Yeah, man, I've really enjoyed, you know, being around Nick. You know, we've been hanging together off the field, kind of enjoying the city together, and trying to, you know, get the full experience. And the games are great, and we're just kind of feeding into them, and you know, showing a little personality, and the fans seem to love it. Dice que él y Nick han estado hangueando juntos afuera del terreno y que ellos han ido juntos a conocer un poquito de la ciudad y teniendo esa experiencia completa, no tan solo de jugar béisbol, pero de lo que es la República Dominicana. Y dice ellos les gusta porque ellos tienen una personalidad que como traen ese énfasis y ese fuego al terreno que a los fanáticos les gusta y ellos no han empezado. So, whenever I interview somebody that doesn't speak Spanish, you know what's coming. We're gonna test your Spanish. So, vamos a ver cómo está el español de Blake Graham. A ver, háblame, dime algo. ¿Cómo estás? Ya vimos eso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás disfrutando Santo Domingo? Are you enjoying the DR? I am. ¿En español? Hold on. me gusta Santo Domingo. Ajá. ¿Y de dónde tú eres? Where are you from? I'm from United States of Guatepita, Wawawa. Well, what are you going to tell the fans to keep coming watching the games? Just keep coming to support. We're going to keep having fun. We're going to keep putting on a show. And we're going to do our best to go out there and play hard and win every night. So, dicen los fanáticos que sigan viniendo a apoyarlos y que ellos van a ir todos los días a tratar de jugar fuerte para ganar todas las noches. Y apruebe el mensaje de Eric Mejía aquí, so, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pero tienes que decir la frase célebre. You know what the famous phrase here is? No, I do not. Licey campeón. Uno más. Licey campeón. Campeón. Licey campeón. Bueno, amigos, esta fue la entrevista con Blake Graham.